Muy bien, comadres, compadres, miren, ya estoy en mi vuelta número 3 de mi primero, segundo, tercer motivo. Entonces, ya tenemos esto. Aquí ustedes van a decidir si necesitan hacer otro aumento o ya no. Yo voy a hacer un pequeño aumento, ¿sí? Muy pequeñito. Y va a ser de esta manera. Ya saben que en la vuelta de casitas es en donde hacemos nuestros aumentos. Vamos a subir con una, dos, tres cadenitas que sustituyen a un punto alto, una cadenita de separación, cargamos y entramos en las cadenitas. Punto alto, cadenita, cargamos en el punto de en medio, cadenita en la línea de cadenitas, cadenita en el medio punto, cadenita en nuestra línea de cadenitas. Ok, aquí tenemos un motivo. Vamos a hacer tres. Vamos a hacer tres motivos sin aumento. Y uno con aumento. Voy a trabajar otros dos motivos. Bien, ya tengo uno, dos, tres. El cuarto vamos a hacer un aumento, pero no vamos a tomar los tres puntos. No vamos a hacer un aumento tan agresivo, sino va a ser muy livianito. Ok, prendemos aquí. Uno, cadenita y... En el primero y en el tercero. Ok, nada más estamos aumentando un punto. Y así vamos a continuar. Una cadenita. Punto alto. Y vamos a hacer nuevamente tres sin aumento. Sí. Uno, dos, tres sin aumento, uno con aumento. Pero les repito, ahora va a ser así. En caso de que sientan que les falta aumentar, bueno, pueden hacer dos dos y uno con aumento. Dos normales, uno con aumento. Esto sí depende de la talla que estén que quieran realizar, se lo tienen que probar, ¿sí? Este para mí va a ser mi último aumento y voy a trabajar como trabajamos mi segundo motivo. Pero bueno, vamos a terminar este que es de aumentos. Y regresamos en la vuelta número 4. Muy bien, comadres, compadres, miren, ya terminé mi vuelta. Aquí lo pueden notar un poquito así y como que se les empieza a levantar. Pero yo ya no necesito crecer más. Ya estoy casi llegando a mi sisa. Entonces, ya no le vamos a hacer nada. Nada de aumentos. Bueno, yo ya no voy a hacer nada de aumentos. Ustedes se van a medir porque me queda un poquito holgado. Entonces, yo ya voy a trabajar sin aumentos, pero vamos a recordar cómo es que tenemos nuestros aumentos. Recordemos que las casitas son de aumentos. En esta primera tenemos aumentos, ¿sí? En esta segunda no tenemos aumentos. En esta hicimos aumentos en... Una sí, tres no. Una sí, tres no, una sí, tres no. Ahora nos toca sin aumento. Si ustedes llegaran a necesitar más aumento, bueno, van a hacer esta normal y la que viene con aumento. ¿Sí? No hagan dos motivos con aumento porque si no se les va a hacer muy, muy grande. ¿Ok? Entonces, uno, dos, tres que sustituye a un punto alto una cadenita de separación, cargamos y entramos en la línea de cadenitas, punto alto, cadenita en el punto central, punto alto, cadenita en las cadenitas, punto alto, cadenita en mi punto alto, un punto alto, cadenita punto alto, cadenita, punto alto. ok. esto es lo que vamos a estar haciendo. ya lo habíamos trabajado en este motivo. si ¿sí? en esta hilera. se va a trabajar exactamente igual. vamos a terminar el motivo. vamos a ver si necesitamos aún más para alcanzar mi sisa. si ustedes necesitan nuevamente, les repito, otro aumento. bueno. Trabajan su aumento. Esta puntada pues se estira un poquito, tomenlo en cuenta para que después no se les haga muy holgada. ¿Ok? Entonces voy a continuar. Ya es prácticamente y básicamente lo mismo. Si necesitan aumento, ya les expliqué cómo. Vamos a trabajar hasta alcanzar la sisa. Muy bien, comadres, compadres, miren, aquí ya tengo el largo de mi sisa. Ahora vamos a dividir. Vamos a contar nuestros motivos, nos vamos a medir. Nuestro brazo a la altura de la sisa van a rodear y que les quede un poquito ajustado, un poquito ajustado para que saquemos aumento en esta parte. Ok, a veces ya llegamos a la sisa y aún nos falta un poquito del ancho. Bueno, aquí es en donde lo podemos aumentar. Entonces, les voy a mostrar. Yo estoy dejando, voy a poner en estos motivos vamos a hacer eh, nuestra división en la parte de las casitas como que estas casitas son el, la clave para esta blusa voy a dejar 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 si ¿sí? estoy prendiendo mis marcas en el medio punto dejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 para delantero, 10 para espalda y 9 para la otra manga. ¿Ok? Ya saben, siempre procuro dejar mi hebra en la marca para no cortar. ¿Sí? Ahorita estas mangas ya no las vamos a trabajar. Vamos a trabajar de aquí a acá. Bueno. <coughs> Cómo vamos a trabajar con ojitos para nuestros aumentos. Nosotros nuestros motivos se forman por uno y dos, sí. En cada ojito vamos a hacer eh, un motivo, sí. Nuestra b doble y el punto bajo. Así que vamos a comenzar. En donde terminemos nuestra labor o bueno, nuestra vuelta y ya hacemos nuestra división, vamos a hacer lo siguiente. Bien, lo que vamos a hacer es, ya tenemos nuestra marca, vamos a hacer uno, dos, tres puntos altos que sustituyen a un punto alto. Una cadenita de separación y a partir de aquí vamos a hacer nuestros ojalitos hasta llegar aquí. Bueno, no hasta llegar ahí, sino la cantidad de ojitos necesarios, ¿ok? Yo simplemente voy a hacer un aumento, ¿sí? Un motivo. Entonces, para esto necesito dos ojitos. Vamos, uno, dos, tres cadenitas, cargamos, prendo en la tercera cadenita, uno, dos, tres, y hago un punto alto. Ahora, uno, dos, tres, cargo y hago un siguiente ojito. Pueden aumentar cuatro, seis motivos. Ya más no les recomiendo, si no se les va a deformar mucho su blusa. Entonces, paso todo lo que es mi manga, ¿sí? Paso mis motivos. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Paso esta marquita. No, no paso esa marquita. Aquí cargo y pongo mi punto alto. Okay. Cadenita, punto alto, cadenita ya sin aumentos. Aquí ya a partir de aquí no vamos a aumentar, vamos a trabajar como les mostré la, la vuelta sin aumentos. En el punto central, una cadenita, en las cadenitas, una cadenita sobre el punto medio, sobre el medio punto. Cadenita en la cadenita. Una cadenita en el punto central. Esto ya lo sabemos hacer. Estamos trabajando sin aumentos. Vamos a trabajar hasta alcanzar el otro lado de mi manga. Muy bien, comadres. Hemos llegado a donde tenemos nuestra marca. Hacemos una cadenita sobre este punto que es para mi manga. Hacemos un punto alto. Una cadenita y hacemos mis dos ojitos. Uno, dos, tres cadenitas, cargo. En la tercera cadenita prendo. Y hago mi ojito número uno. Uno, dos, tres, cargamos. Y mi ojito número dos. Aquí no hago cadenita. Paso todo lo que es mi manga. Y prendemos sobre nuestra marquita, donde tenemos nuestra marquita. Aquí yo hice dos ojitos, igual que en la otra manga, o si ustedes tienen tres, cuatro, bueno, yo creo que hasta cuatro, ya seis se me hace mucho, cinco, solamente con hasta cuatro, hasta cuatro ojitos pueden poner. Una cadenita, cargamos y la vuelta de casitas, normal, de forma normal, normal. Ya tenemos aquí un aumento. Tanto nos aumenta en la manga, por eso les dije justo, que quede justito, para que al hacer esto, pues ya les va a quedar un poquito más holgada la manga. Les queda holgada la manga y están aumentando en la parte baja. ¿Sí? Esto es lo que estamos aumentando. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar esta vuelta y regreso para mostrarles cómo es que vamos a trabajar nuestros aumentos en la parte de la sisa. Muy bien, comadres, compadres. Miren, aquí estamos terminando nuestra vuelta, así que en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio, prendemos y unimos con un punto de deslizado. Ya quedó. Ahora, cuando estamos haciendo ya esta hilera, aquí ya los imperdibles pues realmente ya no nos sirven, ya los podemos quitar porque les quiero mostrar algo. ¿Sí? Cuando no hacemos aumentos, nos damos cuenta que nuestros motivos quedan alineados. Bueno, aquí ya no se mueven, están trabajando sobre este motivo, pues vuelven a hacer su motivo ahí. ¿okay? Una, dos, tres cadenitas, nos toca hacer los dos puntos altos que cerramos juntos, nuestras cadenitas y en el mismo lugar otros dos puntos que cerramos juntos. Uno. Y dos, cerramos, bajamos con una, dos, tres cadenitas y prendemos en este ojito, en el primer ojito. Okay. Prendemos, subimos con tres, una, dos, tres, cargamos. Entre este ojito y este, vamos a hacer nuevamente nuestra V. Uno. Dos. Ay, ya me equivoqué. Ya estaba haciendo los tres puntos. Aquí está. Agarren su punto de manera que no se les vaya a hacer muy, muy grande. Uno. Cerramos. El segundo, dos puntos altos que cerramos juntos, cadenitas, dos puntos, uno, dos, cerramos, ok. Ahora, una, dos, tres cadenitas, bajamos en el centro de mi siguiente ojito con un punto bajo, si, ¿sí? nuevamente subimos, uno, dos, tres. Cargamos y aquí tenemos nuestro motivo. Este es el punto que queda arriba. Aquí nos toca nueva, nuevamente nuestra V. Aquí pareciera que nos quedan un poquito amontonados nuestros puntos. Es aumento. Recuerden cómo se nos hacían nuestros aumentos. Bueno, conforme avancemos la primera, el primer motivo, oh, le quiero agarrar otra cadenita para que no se abra. Uno, dos, cerramos y prendemos en el mismo lugar. Uno y dos. ¿Ok? Ahora sí. Una, dos, tres cadenitas. <coughs> Salto un, 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 un punto alto y en el siguiente. Hacemos nuestro punto bajo. 1, 2, 3, cargamos y. Ok. Vamos a continuar trabajando así de esta manera. Muy bien, mis hermosísimas. Miren, ya trabajé después de mi aumento. Vamos a decir que es la parte delantera. Después de nuestro aumento. Dun, 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 toda la parte delantera y estamos nuevamente en nuestra sisa. Ah, oh, ya se me está desbaratando este punto. <coughs> ok, y lo vamos a trabajar exactamente igual. Aquí depende la cantidad de puntos que tengan. Si no quieren que les quede tan abierto, ¿sí? que no les quede tan, digo, tan cerraditos. A mí me gusta porque si no luego nos queda la manga muy amplia y a mí la verdad no me hacía falta mucho, me quedó un poquito justito, pero para dejarla ligeramente holgadita. Ok, por eso le hice este motivo, pero pues a lo mejor si no les gusta tan, 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 tan cerradito en esta parte o les hace falta, a lo mejor con un solo motivo le ponen un ojito más, ¿sí? Y evitan esto, pero la verdad que así queda bien. Yo les doy la opción, ustedes revisen y chequen. Bueno, aquí tenemos esto, bajamos con tres cadenitas, uno, dos, tres y en mi ojito hacemos un punto bajo, subimos con tres, uno, dos, tres, cargamos entre ojito y ojito, vamos a trabajar. dos puntos que cerramos juntos 1 2 3 cadenitas cargamos y 1 2 ok nuevamente 1 2 3 bajamos en el siguiente ojito en el centro prendemos punto bajo 1 2 3 y <coughs> Hacemos en este primer punto alto, nuevamente mi V, ahí es en este. Ok. Y pues bueno, ya es cuestión de continuar por el largo que ustedes decidan. Uno, dos, tres, cargamos. Manga no le voy a hacer, es manga corta, pero igual, ya si gustan, ya tienen aquí el cómo continuar, ¿sí? Ustedes lo mismo que hicimos en esta parte baja lo van a hacer aquí van a completar sus casitas y continúan la manga si gustan larga realmente no no hay gran explicación nada más vamos a hacer un pequeño mmm, un pequeño detalle en el cuello que es, eh, si gustan lo pueden poner también en la parte baja pero Aquí ya es cuestión de gusto. Ya saben, aquí su imaginación es lo que les va a ayudar un montón. Si le ponen, si le quitan, uno, dos, tres, cargamos y prendemos. Ok, mis hermosas, vamos a continuar. Cierran ya de forma normal. Esto, pues ya trabajamos en círculo. Ya van a trabajar hacia abajo. Ok, hacia abajo por el largo que ustedes decían. Vamos a continuar, voy a avanzar un motivo y regreso para que vean cómo es que va luciendo. Una vez que ya tengan el largo de su blusita terminada, lo que vamos a hacer es dar nuestra vuelta de, de borde, de orilla. Va a ser muy sencillito, ¿sí? Entramos bien aquí con punto deslizado. Ay, creo que ya lo había tomado. Entramos con punto deslizado, prendemos y vamos a hacer vuelta de puntos bajos, ¿sí? Punto bajo, pero cada que nos encontremos en algún espacio, por si lo, yo lo voy a hacer aquí y en el punto central, le voy a hacer un punto picot. Uno, dos, tres y le hago su piquito, ok. Aquí tenemos nuestras cadenitas. Hacemos 1 ya sea que lo hagan así o lo hagan cargado como ustedes quieran tres puntos si sí, ustedes chequen 1 2 y aquí le hacemos su punto picot 1 2 3 cadenitas y prendemos nuevamente 1 en mi línea de cadenitas tres puntos 1 2, yo ya había terminado la vuelta de casitas, pero decidí hacerlo mejor acá porque como que no lucía muy bien, 1, 2, 3 y prendemos punto deslizado, 1 2 3 1 en el central nuevamente hacemos puntito picot 1 2 3 y con eso estamos terminando si gustan hacerlo en la parte del cuello pues lo vamos a trabajar de la misma manera sí y pues la parte de las mangas esto va a ser solamente para terminados para acabados ok y pues bueno ya nada más me resta esconder mis hebras que aquí no tenemos mucha hebra y les muestro cómo es que luce no se olviden de compartir, de dejar sus deditos arriba. Las que no están suscritas, por favor, suscríbanse y recuerden, están en el canal Crochetendo con la Comadre.